Hi everyone, Peter here. I've got some questions from you. How I'm using short stories with questions and answers. So today I want to show you how I use it in learning Spanish. I used to use it in learning English, and right now I'm really happy to have those stories. Friend of mine, Eduardo, translated into Spanish, and I'm happy to use it, and he recorded for me so I can use it in learning Spanish. The same stories I made for learners of Polish. So I have this little MP3 player and I'm listening to it and trying to answer the questions. But actually I'm not only answering the questions, but I'm trying to shadow mimic Eduardo. So please watch this video and see how I do it. Let's go. Marta fue a dormir. Marta fue a dormir. Fue Marta a dormir. Fue Marta a dormir. Sí, Marta fue a dormir. Sí, Marta, Marta fue a dormir. ¿Qué hizo Marta? ¿Qué hizo Marta? Marta fue a dormir. Fue a dormir. Fue a dormir. Marta fue a dormir. Marta fue a dormir. Fue Marta, fue a pasear. Marta a pasear. No, Marta no fue a pasear. No, Marta no fue a pasear. Marta, Marta fue, a fue a dormir. Eran las 11, eran las 11 de la noche. ¿Qué hora ¿Qué era? ¿Qué hora era? Eran las 11 de la noche. ¿Las 11 de la noche? Las 11 de la noche. Eran las 11 eran de la noche. Las 11 de la noche. ¿Eran las 11, eran de, las la 11 de la mañana? No, no de la no. mañana. No de la mañana. Eran las 11 de la noche. Marta, Marta apagó, apagó la luz y se acostó, y se acostó en la cama. Marta, Marta apagó, apagó, la la luz, apagó la luz y se acostó en la cama. Sí, sí. Marta, Marta apagó, apagó la luz y se acostó en la cama. ¿Se levantó? ¿Se Marta levantó de Marta cama? De la cama? No, no se levantó, se apagó no. en la cama. Ella no se levantó de la cama. De la cama. Ella se acostó en la cama. Ella se acostó de la cama. El cuarto estaba, el cuarto oscuro, estaba oscuro, y oscuro y silencioso. ¿Estaba, estaba el cuarto, el cuarto oscuro y silencioso? Y silencioso? Sí, el cuarto sí, el estaba, cuarto estaba oscuro, oscuro y silencioso. Y silencioso. Estaba, ¿estaba el cuarto iluminado, iluminado y, ruidoso? Y ruidoso? Sí, no, 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 no. El cuarto el estaba oscuro, oscuro y, silencioso. Y silencioso. ¿Cómo estaba el cuarto? Cuando oscuro y silencioso. El cuarto oscuro estaba y silencioso. Oscuro y silencioso. El cuarto estaba oscuro, el cuarto estaba y, silencioso. Oscuro y silencioso. ¿Estaba la cocina, estaba la oscura, cocina oscura y silenciosa? Y silenciosa? No, no la cocina. No, no era la cocina. No era la cocina. El cuarto, el cuarto estaba oscuro, oscuro y silencioso. Y silencioso. Marta, Marta trató de dormir. Trató de dormir, pero no pudo. ¿Trató Marta, trató de, Marta dormir? De dormir? Sí, Marta trató de dormir, pero no sí, pudo. Trató de dormir. Trató de dormir. ¿Pudo Marta, ¿pudo Marta dormir? No. No. Ella trató. Ella no pudo dormir. Ella no pudo, ¿quién dormir? No pudo dormir. ¿Quién no pudo dormir? Marta no pudo dormir. Marta. Marta. Marta no pudo, Marta no pudo dormir. Marta se, Marta dio, la se vio a la vuelta y, prendió la, y prendió la luz. ¿Qué hizo Marta? Marta se vio a la vuelta y prendió la luz. Se dio la vuelta, se vio a la vuelta la y prendió la luz. ¿Encendió Marta, ¿encendió la, luz? Marta la luz? Sí, sí. Marta, Marta encendió, encendió la luz. La luz. O, prendió, o la luz. Prendió la luz. Marta, Marta apagó, apagó la luz. La luz. No, no, Marta no, Marta apagó, no la apagó la luz. La luz. Marta, Marta prendió, prendió la luz. La luz. Marta, Marta tomó su, tomó libro. Su libro. ¿Tomó Marta, ¿tomó su, Marta libro? Su libro? Sí, sí. Marta, Marta tomó, tomó su libro. Libro.
¿Qué hizo Marta? Marta tomó su libro. Ella tomó el libro. ¿Acaso Marta dejó su libro? No, ella no dejó su libro. No. Ella tomó el libro. Marta abrió el libro y comenzó a leerlo. Marta cerró el libro. Ella no cerró el libro. Ella lo abrió. Marta terminó de leer el libro. No terminó. Ella comenzó a leer el libro. Marta no terminó de leer el libro. Ella comenzó a leer el libro. Comenzó Marta a leer el libro. Sí, ella comenzó a leer el libro. Este era un buen libro. ¿Era este un mal libro? No, no un mal libro. No era un mal libro. Era un buen libro. ¿Cómo era el libro? ¿Malo o bueno? Bueno, era un buen libro. Bueno, era un buen libro. Marta leyó una página. ¿Qué hizo Marta? Marta leyó una página. Leyó una página. ¿Leyó Marta todo el libro? No todo. Marta leyó una página. Ella únicamente leyó una página. ¿Cuántas páginas leyó Marta? ¿Una o dos? Ella leyó una página. Ella leyó una página. Marta, después de un rato, se sintió cansada. ¿Cuándo se sintió cansada, Marta? Después de un rato. Ella se sintió cansada después de un rato. ¿Se sintió Marta cansada o llena de energía? Ella se sintió cansada. Marta no se sintió llena de energía. Ella se sintió cansada. ¿Cómo se sintió Marta? ¿Cansada o llena de energía? Cansada. Ella se sintió cansada. Marta cerró el libro y apagó la luz. ¿Qué hizo Marta? Ella cerró el libro y apagó la luz. ¿Marta abrió el libro? No, ella no abrió el libro. Lo cerró. Ella lo cerró el libro. ¿Marta prendió o apagó la luz? Ella apagó la luz. Marta cerró los ojos. ¿Marta abrió sus ojos? No, ella cerró los ojos. No, Marta no abrió. Marta no abrió los ojos. ¿Marta abrió o cerró los ojos? Cerró. Ella cerró los ojos. ¿Qué hizo Marta? Ella cerró los ojos. Okay, that's it. This is the whole story. It takes about 8 minutes, I guess. So it's not too long. And whenever I have free time, when I'm driving or when I'm riding my bicycle or when I'm walking with my dog, I'm always listening to this story. And I use one story for 5-7 days because I want to automate my answering. So I want to, my goal is not thinking when I answer the questions, just I wanna be fluent in Spanish. Okay, so if you are using those kind of questions and answer lessons, please learn it deeply because it's really, really important if you want to be fluent in any language. So that's it for today.
Thank you, Eduardo. It's a pleasure for me to have opportunity to learn Spanish from my own stories, but reading by you. So thank you so much, Eduardo. Świetnie. A dla wszystkich, którzy uczą się polskiego, powtórzę jeszcze w skrócie po polsku, żebyście mieli możliwość posłuchania mnie również po polsku. A więc przedstawiam wam moją metodę uczenia się języków. Często słucham krótkich historyjek z pytaniami i odpowiedziami. Sam zrobiłem takie historyjki dla wszystkich, którzy uczą się polskiego. I mój przyjaciel Eduardo przetłumaczył mi te historyjki na hiszpański i nagrał mi je. Dzięki temu mogę słuchać ich po hiszpańsku i odpowiadać na pytania po hiszpańsku, uczyć się hiszpańskiego. Dzięki, Eduardo, to wspaniała rzecz, wspaniały prezent od ciebie. Dziękuję ci serdecznie. Thank you so much, Eduardo. Thank you so much, Eduardo. Thank you so much, Eduardo. See you next time. Pa, pa, cześć, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pa!